Hola, comenzamos en la configuración del Mercosys MW300RE de 300 megabits Wi-Fi Range Extender, extensor de rango Mercosys. Primer paso, nos conectamos a la red que tenga el nombre Mercosys y alguna otra terminación. En este caso es la 9C0D. Nos conectamos. Automáticamente, después de conectarnos, nos debe abrir el navegador. En este caso tengo dos, escojo Chrome. Automáticamente nos va a redirigir a la página de configuración, o en su caso ustedes pueden escribir mwlogin.net para poder conectarse, ingresar. Create login password, nos pide un password para el equipo, puede ser cualquier password entre 6 y 15 caracteres. En este caso vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6. Algo básico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le damos login. Hacemos guardar, es que no. El equipo empezará a escanear todas las redes disponibles en la zona, en nuestra área, para que podamos escoger el equipo que queremos. Puede ser un Infinitum. Puede ser una red bloqueada con clave o abierta, como en el caso de entre fichas, o el de servicio, por ejemplo, que tenemos aquí, tiene clave. Nos pedirá a continuación la clave de red. En este caso es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Una básica para la prueba. Nos puede esconderla o no. Y nos pide el nombre de la red para extender. Puede ser el mismo nombre, o podemos cambiarla por otra para poder identificarla, o puede ser la misma para movernos, automáticamente va a cambiar. En este caso puede ser servicio, le podemos poner servicio ex, o el nombre que esté aquí en servicio 2, o lo pueden dejar tal y como está. Como servicio, damos siguiente, no sé, no, hacer la conexión, nos pide que chequemos. Automáticamente el equipo empieza a parpadear el LED rojo para iniciar la conexión. Si todo pusimos la clave bien y todo, va a iniciar. El equipo va a quedar en un foquito de color verde. ¿Sí? Automáticamente ya desaparece la red Mercosys y servicio. Automáticamente desconectó el servicio. Conectamos, ya que tiene registrado servicio, pues ya me aparece la red allá. Lo podemos verificar. Aquí estoy usando la herramienta Wiseman Ubiquiti. Aquí servicio, podemos verlo en inalámbrico. Tenemos servicio. Y como vemos, tenemos dos señales. La de Mercury, el Mercosys. El original es un equipo MicroTik. Y tenemos ya el equipo igual de Mercosys, Ciencia Mercury. Ponía el mismo nombre de servicio, no lo podemos identificar por la marca, pero ya con eso ya podemos validar que ya está. No es necesario que ustedes lo hagan, tan solo es un ejemplo de que ya está enlazado. Una vez que no vean la red de Mercosys dentro del equipo, ya significa que está correcto, y el LED del router pues va a quedar en color amarillo.